lo que tiene que ver, lo que te comentaba recién, ¿no? Son trabajadores de shopping, de gimnasios y de restaurantes que dicen que de los últimos 15 meses solo pudieron trabajar 11, están desesperados, necesitan volver a su trabajo habitual y por eso están reclamando aquí en la puerta del Congreso y cortando la avenida Entre Ríos. Por ahora son solo 3 carriles. Cuando empiece a llegar más gente, porque todavía lo que me dicen es que tienen que venir más personas, van a terminar cortando por completo la avenida Entre Ríos y también tenían la idea de cortar la intersección de Entre Ríos y Rivadavia. Como podés ver, hay muchas personas, ¿no? Sobre todo de los shoppings y también de los gimnasios. Pero vamos a hablar con la gente a ver qué nos tiene para contar. Mirá, acá están del shopping de Devoto. Nosotros estuvimos contando sus historias, alquileres de 400 mil pesos, expensas de 60, 70 mil pesos y todavía no pueden abrir. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está tu situación económica hoy? Mirá, con la fuente de trabajo cerrada, obviamente. Con todas las obligaciones intactas, todos los impuestos debiéndose, los alquileres, los sueldos de los empleados. ¿Hace cuánto que no retiras plata de tu negocio? Desde la primer cuarentena que no retiro plata de mi negocio. Todo lo que entra va a pagar algo, ¿viste? Estamos 7 meses el año pasado, más 2 meses de este año. Es imposible, sí. Perfecto, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Gracias, No, por favor. ¿Cómo está tu situación económica hoy? Contanos, vos tenés un local en un shopping también. Sí, 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 sí. Soy locataria de un negocio chiquitito de shopping. Muchos años para poder crecer, afirmarme y de repente en pocos meses no tener dinero ya en esta segunda pandemia para pagar a los empleados. En la primera fase nos endeudamos todos con préstamos de todo, hasta el punto que tuve que vender mi auto. Un montón de locatarios les pasa exactamente lo mismo que yo. O sea, yo soy un ejemplo, una muestra de todo lo que está pasando a nivel comercial nosotros. O sea, vos tuviste que poner en tu negocio, en una pyme, ¿no? Sí, todos tus ahorros y no te alcanzó y vendiste tu auto. Y sigo con deudas. Deudas millonarias son, ¿eh? Porque encima ya este mes no pude pagarle a mis empleados. O sea, ya, por favor, tenemos aforos, tenemos formas de cuidarnos. Por favor, realmente, somos realmente trabajadores. No sabemos más qué hacer. Ya, la verdad, es insostenible. Y aparte nos genera una impotencia. Porque no, nosotros nos cuidamos. Nos cuidamos mucho todos, de verdad. Aparte, nos cuidamos en el shopping. Nos cuidamos en los locales. O sea, hay cuidado, hay protocolo. Por entrar a un shopping la gente no se... ¿Cuánto tiempo más vas a poder mantener tu local abierto? No, yo ya el mes pasado no pude pagarle a mis empleadas, le pagué medio sueldo. Y este mes, y bueno, veremos. No sé, realmente. No es mi gan, no tengo ganas de que pase eso. Realmente lo que más quiero es trabajar, es mi fuente de vida, es lo que yo hago. Y aparte me gusta lo que hago. Perfecto, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, Paulino, empieza a llegar más gente también. Ahí puedes ver que algunos llegan con trompetas, con redoblantes, con bombos. Empieza a llegar más gente. Eso, si no me equivoco, son de los gimnasios, el personal de los gimnasios también que han venido a protestar aquí. Pero vamos a seguir buscando testimonios. A ver, contanos, ¿de qué trabajas vos? ¿De qué trabajo yo? Yo tengo un local en el shopping de Devoto. Ajá. Que lo tengo cerrado, bueno, desde el 15 de abril ahora y cerrado el año pasado 7 meses. ¿Cuánto te endeudaste? ¿Cuánto me endeudé? Yo no pude pagar la cuota de la obra social, de mi obra social. O sea, para que te des una idea, ¿cuánto me endeudé? Estoy quebrada, no llego a pagarle a los empleados. No sé, ¿qué querés que te diga? No, me robaron el auto. Con lo que cobré, pagué deudas, no me pude volver a comprar un auto, ya sé, parece un montón. Pero yo hoy, con 50 años, no puedo viajar en colectivo para ir a mi trabajo. Y bueno, me terminé comprando una motito para tratar de llegar. Hago lo que puedo con... ¿Cómo estás vos en lo personal? ¿Dormís a la noche? No, yo estoy destruida, no como, no duermo. A veces llegás, terminás fundido, pero tampoco dormís. Yo hoy estoy
estamos todos igual, intentando hacer lo imposible. No tenemos, como te dicen ellos, tenés deudas impositivas, tenés deudas en los bancos, te rechazan los cheques. Tenés que salir a pedir plata prestada a los 50 años después. Yo soy comerciante desde el año 96, o sea, comerciante de toda mi vida. Así que no tengo otra cosa para hacer. Y en este momento tampoco tengo otra forma, porque tengo mi negocio listo con mercadería. Compré la mercadería para el Día del Padre porque tengo un local de indumentaria masculina. Y estoy quebrada y necesito vender esa ropa, porque si no, ¿qué voy a hacer con eso? Yo no como ropa. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, Paulino, la protesta continúa por lo menos un par de horas más y van a cortar por completo la avenida Entre Ríos y posiblemente también la intersección con la calle Rivadavia. Claro, y eso es lo que le pega a todos, porque mientras están protestando con un aforo como el que se ve al aire libre, etcétera, ellos tienen que tener los locales cerrados, otros locales están abiertos, se producen las ferias, lo que ya conocemos. En el medio tenías personas de gimnasios, muchos de los cuales han ido al quebranto, están rematando incluso el instrumental, y tantas otras actividades, daños colaterales enormes, enormes, y no siempre con la debida explicación, el sentido común o el criterio sanitario debido, digamos, ¿no? Claro. Que me parece que es lo más dramático frente a esta situación. Diego, es ensordecedor, la batucada, etcétera. Te mando un abrazo, volvemos al encuentro tuyo en un ratito, ¿sí?